Ya hablo con este, ya me están escuchando del otro lado. Hola. Pero, ¿por qué no? Está bien, pero ¿cómo veo si está prendido esto? La luz verde. No, ahí está. Hola, hola. Está grabando, está. Bueno, seguimos con la actividad de la jornada. Esta tercera parte tiene que ver con una mesa, hablando con Silvia y con Marco. Pensamos en poder charlar con egresadas y egresados de la licenciatura, que fueran egresados recientemente, para que un poco contaran qué significa trabajar con estadísticas o con estadísticos hoy en día. Y claramente los cuatro integrantes de la mesa, que acabamos de hablar con Marco, cuando los elegimos tienen perfiles bien diferentes, cuando cada uno de ellos se presente. Y creo que en esta movida que hicimos de que los estudiantes de licenciatura tuvieran una buena presencia en esta primera parte de las jornadas, hasta el mediodía, es una buena oportunidad de nosotros como integrantes del instituto, sobre todo integrantes del plantel docente de la licenciatura, podamos tener una especie de feedback de en qué cosas estamos quedándonos cortos y en qué cosas, estoy seguro que es así, realmente estamos ayudando a formar buenos profesionales y buenas profesionales de la entrevista. Así que te paso la palabra a Marco y te propongo a ordenarse la charla. Bueno, muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos a presentar especial para todos los que están aquí. A día de hoy, la licenciatura estadística tiene 86 egresados del plan 98 y 13 egresados del plan 2014. O sea que estamos a la espera del egresado número 100. Esperemos que llegue pronto. Esta mesa, gracias al compromiso de Ramón, de Silvia, se ha entonces integrado con cuatro de los egresados de la licenciatura en estadística. Voy presentándolos desde la extremidad, Cecilia Alonso, después Diego Araújo, Cecilia García y Pablo Palabarchuca. Han tenido experiencias muy distintas, como todos nuestros estudiantes tienen en la licenciatura, transitando por un camino de estudios que a veces es realmente muy personalizado, y verán que gracias al tema de la movilidad horizontal que se está digamos, impulsando cada vez más en la carrera, cada estudiante hoy en día puede realmente, más allá de un conjunto de materias obligatorias, desarrollar estudios a medida de sus intereses y, obviamente, orientado por sus tutores en la carrera. Sin demorar más, entonces, el objetivo que tenemos hoy es el siguiente, ponemos los objetivos. Los estudiantes de estudio estadística muy tempranamente acceden al mercado laboral en cuanto ya tengan herramientas de pensamiento estadístico, herramientas computacionales que le permiten efectivamente enfrentar una experiencia, una empresa en el mercado laboral. Nuestros cuatro egresados tienen esta experiencia desde temprano momento en su carrera. Entonces, ellos pueden contarnos cuáles son los desafíos por los cuales han pasado, enfrentándose con un mercado laboral cada vez más demandante, y en qué medida el conocimiento y las capacidades que han desarrollado en la carrera le ha permitido enfrentar, superar estos desafíos y empezar este camino de crecimiento profesional que además nos involucra a todos los que estamos aquí
la estadística con muchas materias de conocimiento, de formación continua. Entonces, quizá daría la palabra primero a Cecilia, si se anima, que es recién egresada, porque ella terminó hace, sí, el viernes pasado, con una última materia que quedaba. Ustedes saben que uno no termina la carrera solamente con el trabajo que han creado, es decir, con el trabajo que han creado sobre el tema antes y luego viene la. Hola, ¿me escuchan bien? ¿No? O capaz que es. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a esta instancia y estar entregando este salón programado de su mercado a todos los que usamos en la licenciatura de política. Bueno, como decía Marco, yo en realidad oficialmente terminé. Bueno, oficialmente terminé la licenciatura el viernes. La empecé en el 2014. Simultáneamente empecé la licenciatura en economía. Terminé primero la de economía en el 2017 y bueno, y después me fueron quedando cosas, sobre todo la tesis, que lo fui prolongando bastante en el tiempo, como nos pasó a muchos seguramente. Y bueno, yo estoy muy agradecida con la facultad y con la licenciatura. Creo que bueno, me ha dejado primero que nada muy buenos amigos y creo que eso nos pasa a todos porque al ser un grupo tan reducido de personas, enseguida hacemos amistades ya desde la primera materia. Que en otras carreras no pasa lo mismo. En economía, por ejemplo, mis amistades empezaron más bien en segundo año. Y bueno, cosas a destacar de la formación. Creo que es una carrera que nos permite aprender a ser autodidactas un montón, que creo que esa es una herramienta fundamental en nuestra profesión, porque las cosas que aprendemos en la carrera enseguida generalmente quedan obsoletas, sobre todo lo vinculado a las herramientas computacionales, ¿no? A los programas, los paquetes. Entonces necesitamos aprender a ser autodidactas y estar en formación permanente. Y bueno, yo ahora recorría los pósters de los compañeros de trabajos finales de materias de la licenciatura y saqué fotos a un montón de paquetes que desconozco. Y bueno, me pareció que está buenísimo que estudiantes de primer año de estadística descriptiva estén usando las herramientas que, algunas herramientas que yo aprendí mucho más avanzada en la carrera. Y bueno, después también como cosas a destacar de las oportunidades que me ha dejado esta carrera, es hacer un intercambio en la Universidad de Salamanca, que me postulé una beca Santander, que también es una oportunidad que está disponible todos los años para todos los estudiantes de la UDELAR, y pude hacer el último semestre de la licenciatura en estadística en la Universidad de Salamanca. Y bueno, y ahí conocí personas no solo de España, que estaban haciendo el grado en estadística, sino también de México, de Venezuela. Y bueno, y ahí también pude, yo confieso que tenía bastante miedo cuando fui, porque no sabía muy bien si me iba a costar más, si me iba a costar menos, si iba a estar en desventaja. Y la realidad es que por suerte la formación que tenemos es muy buena, muy, muy profunda, sobre todo en contenidos académicos y teóricos. Y bueno, por suerte no tuve ningún inconveniente. Y en las herramientas estadísticas también. Allá no tenían tanto conocimiento ni de R, ni no usaban tanto esos programas. Y bueno, y otra cosa que creo que está buena también destacar de la carrera es la posibilidad de hacer trabajos finales como los que están representados ahí en los pósters. Eso sirve mucho después de insumo
Para ejercer la profesión siempre tenemos que hacer documentos de trabajo, informes y demás, y muchas veces los mismos scripts que usamos para los trabajos finales de algún curso los podemos reciclar y nos aportan un montón. Y bueno, por ahí estaría. Te paso la palabra a Diego. Bueno. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación para estar hablando acá. Las jornadas antes yo participaba como estudiante, ahora me toca estar en este rol, que me cuesta un poco hablar. Todavía no salí del trabajo final de grado y ya me estoy metiendo en otra, pero bueno. Yo cuando nos dijeron de hablar el día de hoy de cómo es el tema de la licenciatura y una vez que salimos, primero que nada, vuelvo un poco atrás. Soy recientemente egresado de la licenciatura, así que lo que diga puede ser más desde el lado del estudiante que del lado del profesional. Cuando nos dijeron de tener esta mesa de intercambio, creo que se me vinieron a la cabeza dos puntos principales que es lo que voy a comentar. Por un lado, el tema de los contenidos de la carrera, de cómo sentimos que, o por lo menos cómo siento yo en lo personal de salir de la facultad. Y otro punto que me parece importante comentar, que es el que comentaba Cecilia, es el tema de que está muy metido en el mercado laboral, es el tema de las herramientas computacionales el día de hoy. Con respecto al contenido y a la formación que tenemos en la carrera, yo quisiera destacar que la licenciatura ha tenido una transformación muy grande. Yo soy del plan viejo, así que digo, he visto todo el recorrido hasta el plan nuevo, que la verdad es muy bueno en el sentido que cómo se amplió la oferta académica. Hoy el nuevo plan te permite más o menos elegir tus propios intereses, ir eligiendo las materias. Digo, eso está bueno. En el plan viejo eso no lo teníamos tanto, sino que era como una grilla más base y muy pocas opcionales, que eso digo, es muy beneficioso para el estudiante de hoy. Y bueno, ha tenido también cambios. En el lugar físico es un cambio bastante importante. No sé si alguno hoy llegó a tener clases en el edificio del Instituto Viejo, que es un, no sé si pasan hoy, está un poco vacío, es en Navarro, Acedo y Maldonado, que ese fue un cambio grande de la carrera. En el sentido de que ya el hecho de tener clase en un edificio independiente a lo que es la facultad hoy, tenía como no sé, era como un ámbito más, no sé si llamarlo familiar o íntimo, no sé, porque era diferente, digo, teníamos dos salones que tipo, salía una clase y te metías en otra. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y ahí ya en el pasillo, digo, te encontrabas con gente de otros cursos más avanzados y ya se genera un intercambio. Si encontrabas a los profesores del pasillo, ya le consultabas alguna cosa, era como más íntimo. Seguramente la gente que tuvo clase allá, que padeció la pandemia, la virtualidad o no la padeció, no sé, eso va en cada uno. Y el tener clase acá, supongo que habrá sido un cambio mucho mayor eso. Somos como parte de algo mucho más grande y como que se perdió un poco eso. Digo, pero no solo en ese sentido del cambio de lugar físico, sino que destacando esto de la oferta académica. Ya quizás los conocimientos en el plan viejo eran de forma más autodidacta, algunas cosas. Bueno, como por ejemplo, meterle mano al R ya era más autodidacta, aprendías lo que cómo es.
lo que te era funcional a cada curso. Hoy hay una materia que creo que se enfoca mucho y le da mucho palo a eso, que es nueva tecnología para análisis de datos, que a Natalia. Que está muy bueno, digo, si tienes oportunidad de hacerla, está bueno porque te sirve como base para todas las demás, para todos los demás cursos, digo, que la herramienta no sea una limitación en sí. Bueno, todo eso es un poco de los cambios que ha sufrido la carrera, que me parece muy positivo destacar. En el sentido de cómo salimos digo, yo salí recientemente, sigo un poco involucrado acá. Bueno, otra cosa que no mencioné es que trabajé como becario en este último tiempo en el instituto y ahora también trabajo como ayudante de investigación en un grupo de investigación nuevo que se formó. También trabajo en el sector privado, pero en otra cosa que quizás no es más tan estadística, sino es un perfil más tecnológico. Yo siento que la carrera en sí te da una buena base para enfrentar problemas más complejos. No es que vas a salir de la carrera y vas a agarrar un problema y lo vas a hacer de principio a fin y ya lo vas a resolver. Digo, te va a dar las herramientas como para afrontar esos problemas. Y ya la forma de esto que decía Cecilia también, la dinámica que tenemos en los cursos de tener un proyecto final, un trabajo final, creo que te ayuda a fijar el conocimiento de otra manera, que está muy bueno. Digo, yo en lo personal, esto no digo, capaz que otros se sienten más cómodos en otro formato, pero yo en lo personal siento que me quedan mejor las cosas en base a experiencias de haber hecho grupo, de intercambiar con mis pares y bueno, de equivocarnos también y resolver en base a eso, que quizás preparando un parcial que básicamente estudiaba 2 semanas antes, digo, no digo nada nuevo, a veces menos, y bueno, igual si lo volcás el contenido en una hoja. Yo creo que esa dinámica, y no sé si hoy se dan cursos más tempranos, sobre todo en los cursos más avanzados se da mucho eso. Eso está muy bueno para que también te prepara para el mercado laboral, digo, no somos islas en el trabajo, digo, siempre trabajamos en equipo, digo, cada uno con su rol y te da un conocimiento implícito, porque no es algo que te enseña la carrera, pero más o menos te enseña a manejarte el día de mañana. Así que eso está muy bueno. Una de las cosas que quizás puede estar bueno para el estudiante, y no sé si lo tienen muy presente, es que, bueno, el instituto tiene una oferta muy grande de proyectos a realizar. Digo, todos los años está el tema de los PAYE, que no sé si alguno lo tiene en cuenta, que son programas de investigación estudiantil, que creo que sale todos los años. Eso es una buena forma de salir un poco de lo curricular. Y quizás aplicar un poco más el conocimiento en base al trabajo en sí. ¿Qué tal? Digo, si no tienen muy presente, los invito, la verdad que está muy bueno el poder aplicar. Es también un formato de 4 personas, de grupos, en el que vas investigando, probando cosas. Digo, eso está muy bueno y ya hay unos proyectos como para meterle. Y otra cosa también que está bueno y si quieren introducirse en el mercado laboral y más en este tema, que yo fue una de las cosas que hice para estar quizás más con un perfil estadístico, es anotarse en los llamados de becarios que abren cada tanto. También se mete mucha mano ahí, se mete mucha mano al R, está muy bueno. Y te va ayudando a fijar conocimiento a medida que seguís cursando la carrera. Bueno, eso más o menos desde el punto de vista de cómo siento que salgo de la facultad. Salí hace poco, ¿verdad? Por lo menos como estudiante. Otro punto que me gustaría comentar es el tema de las herramientas computacionales. Digo, nosotros en la carrera tenemos como un caballito de batalla que es R, que lo utilizamos para todo. Y que, digo, básicamente sirve para todo. Nosotros
dentro de la licenciatura podemos ver el potencial que tiene. Quizás las empresas hoy no lo tienen tan en cuenta, pero está mirando ofertas laborales, un poco va cambiando eso. Ya hoy se piden como lenguaje de programación que son Python o R, pero no es muy, no está muy fomentado aún. Está cambiando muy a poco. Yo creo que en ese sentido estaría bueno, y sé que hubo iniciativas del instituto, que no sé si alguien tuvo la suerte de participar de este año, tuvimos unos talleres internos entre, algunos sí han participado, entre estudiantes, becarios y algunos profesores, algunos docentes, de algo así como una formación continua en Python, en GitLab, en SQL nos quedó pendiente, pero se va a hacer seguramente, que creo que son herramientas que son necesarias para todo el tema del análisis de datos. Digo, SQL lo necesitamos como forma de extraer los datos. Todas las empresas hoy tienen grandes bases de datos que están en ese tipo de tablas de datos relacionales, y hay que saber algún lenguaje de consulta como para extraer esos datos. También estaría bueno, y creo que no sé si llegan a tocarlo en nuevas tecnologías de datos, poder extraer datos de la web. ¿No? Ah, porque lo vi en un... Claro, vi en una ficha que decía, si hay tiempo... Claro. Digo, igual, por más que no esté en la grilla curricular, está bueno desde uno como estudiante ir tratando de adaptar esas herramientas. Digo, es muy fácil, hay muchos tutoriales, digo, es agarrar, bajar el software, practicar, romperlo todo, tipo, es como se aprende en realidad. Y eso estaría bueno que ya lo vayan adaptando de ir agarrando esas herramientas computacionales. Yo creo que SQL es algo fundamental que tenemos que saber hoy. Técnica de scraping también, en la medida que uno quiera sacar datos de la web. Y bueno, y eso, digo, son como cosas que sé que el instituto ha tenido iniciativa en eso, sé que va a seguir pasando y que se van dando estos talleres internos. Hay una página del instituto en YouTube, no sé si lo tienen en cuenta los estudiantes, ahí hay algunos de los talleres que se dieron subidos. Además de los seminarios, está el seminario de IESTA, que está bueno, también bastante bueno, porque ahí ves la aplicación de las cosas que estudiamos en problemas más reales, quizás. Y bueno, los invito a participar en eso y anotarse a llamados de becarios si tienen la oportunidad y el tiempo para hacerlo, porque ahí realmente se aprende y se aplica lo que estás estudiando en la carrera. Bueno, no sé si me... Bueno, buen día. Mi nombre es Cecilia García. Soy generación 2008, pero egresé el año pasado de la licenciatura. Esto tiene que ver con algo de lo que decía Marco, de que en realidad, como les habrá pasado a la mayor parte de ustedes, uno sale del campo, ni bien tiene algunas herramientas desde lo computacional y desde el aprendizaje de la licenciatura en sí, el campo laboral está abierto y hay opciones de todo tipo y hay demanda de todo tipo, y agradezcamos por eso. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica en el programa de evaluación estadística como mi trabajo principal, y actualmente estoy cursando la maestría en demografía y estudios de población en ciencias sociales. Cuando agradezco la invitación y cuando me invitaron, me puse a pensar en qué características tenemos nosotros que nos da la licenciatura y que nos sirven en el campo laboral, en realidad. Y hay algo que hace tiempo que he escuchado, siempre que hay jornadas de estadística y que hay seminarios, y que es una característica que no traemos innata desde antes de entrar acá,
sino que la vamos adquiriendo y qué es el trabajo a conciencia y ser súper críticos, no con el trabajo de los demás, o no solo con el trabajo de los demás, sino con el nuestro. Somos muy críticos con nuestro trabajo, no dejamos nada librado al azar, somos muy detallistas. No sé si se sienten identificados con esto, pero creo que con la mayor parte de la gente que he conversado es así. Y eso es una característica que es súper valorada en el ambiente laboral. Y eso se genera acá adentro. No es algo que traigamos de nacimiento. El trabajo en cada uno, como decían los chiquilines, en cada uno de los proyectos que hacemos, la interdisciplina que hay, nos permite trabajar con profesionales de todo tipo y siendo muy rigurosos con lo que hacemos, y eso es una de las maravillas que logramos una vez que salimos de acá y que vamos forjando a medida que avanzamos. Y la segunda cosa que tengo para decir es que la formación es tan dura, es tan no dura en el mal sentido, sino exigente. Es una vez que uno sale de acá, se puede enfrentar a lo que sea, la maestría que quieran, trabajar en el área que quieran, en la disciplina, o sea, relacionados con profesionales de la disciplina que quieran, porque es tanta el trabajo que se hace acá adentro, que capaz que cuando uno está estudiando lo va llevando y va remando, pero salimos de acá súper profesional, eso es garantizado, que toda la gente que trabaja en estadística, que salió de la licenciatura en estadística, tiene esa característica y trabaja con quien sea, en el ámbito que sea, y somos muy valorados en el campo laboral. Así que, nada, eso era lo que les quería compartir y alentarlos a que sigan acá y que abracen esta característica que tenemos todos acá. Bien. Ahí me sacaron todo lo que tenía que decir. En fin. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Está muy buena esta idea de enfrentarnos a nuestro pasado, digamos, y que ellos vean nuestro futuro, digamos. Yo en mi caso, así como soy de Plan Viejo, yo lo que siento es que salís de acá como un todoterreno, digamos. O sea, si bien hoy en día lo que como estadístico de per se, no, nadie es como estadístico tipo de ciencia de datos más que nada, o analista de datos, como que la carrera te prepara muy bien para cierta parte de ese, digamos, de un triángulo de la pirámide, que es la parte de modelado, de entendimiento y sobre todo la parte de metodología de hacer las cosas. Lo que en mi caso me costó mucho, o que no tuve mucha preparación en la licenciatura, es en la parte, digamos, más inferior de la pirámide, que es la parte de picar piedra, de tipo SQL, recolección de datos, toda esa parte la tuve que aprender por mi cuenta, pero está, como les digo, la licenciatura, por el tema de cómo se trabaja, te prepara para enfrentarte a todo lo que quieras y sabes que tarde o temprano vas a poder pasarlo, independientemente del lenguaje que se use, porque si bien yo empecé con R, ahora me estoy tirando mucho más a Python porque la industria un poco lo pide, pero sigo usando el R porque es como, yo qué sé, un clásico. Independientemente del lenguaje que usen, que elijan, el tema es cómo, o sea, digamos, cómo programar, o sea, cómo pensar, esa es la parte más importante que se pueden llevar de acá. Y después está, o sea, no puedo agregar mucho más a lo que dijeron, en realidad, porque comparto muchas cosas. Antes éramos tipo, digamos, un liceo, que en realidad de movernos nosotros se movían los profesores para venir a clase. O sea, era loco, éramos 10, 12 personas. Te cruzaba con generaciones por X problemas o X temas, o sea, te llevaba tiempo, o te llevaba más tiempo a otras personas. Entonces, conocías a
varias generaciones. Ahora supongo que va a ser un poco diferente, es más masivo, o sea, compartir con facultades, con economía, contadores, en fin. Pero independientemente de eso, te prepara para trabajar con cualquier persona. Yo empecé, o sea, si bien hice un perfil actuarial, lo que más me dediqué a hacer en la parte, digamos, académica de mi vida fue con la parte de salud, o sea, todo lo que sea medicina y eso. Pero hasta después de eso, tuve varias experiencias de diferentes campos, también telecomunicaciones, estuve en retail, trabajando más que nada como picapiedrero. Y tal, lo que pasa es que salí como, y pues, como decía, no tengas miedo, se puede hacer, hay mucho por hacer, hay mucho que se viene también. Busquen, indaguen por ahí, porque hay muchas oportunidades. Lo que se viene ahora mucho es toda la parte de inteligencia artificial, pero bien, o sea, entenderla, porque hasta ahora es como una especie de caja negra. Toda esa parte viene para investigar y es lo que se viene. Así que yo no tengo mucho más que... Ya le paso ahí el chivo. Y por mi parte, así, no tengo mucho más para contar, pero no tenga miedo, ese es mi mensaje, se puede con todo. Bueno, agradecerle mucho esta primera ronda donde nos han, creo, transmitido a todos un mensaje muy positivo sobre lo que son, digamos, las habilidades que se pueden desarrollar a lo largo de la carrera y que le dan herramientas entonces para el mercado laboral. Antes de volver a darle la palabra, por pues, si quieren profundizar algún aspecto más, efectivamente hay muchos presentes en sala que quizá quieran preguntar algo. A nuestros panelistas o que quieran aportar al tema por su, digamos, larga trayectoria, además, en el ámbito profesional. Así que si quieren sumarse, le pasaría el micrófono como para ir enriqueciendo este panel. Miguel, sí. Voy a... Como corresponde un veterano como yo, los voy a. Capaz que los sí, ahí está. Capaz que los, en 5 minutos nada más, los puedo traumatizar con un poco de historia. No, y además lo que dice Marco creo que es muy importante. Autorreferenciándome, yo me recibí de contador, pero y en aquella época que yo me recibí, el plan de la facultad era el mismo contador y luego se daban 4 materias más y te daban el título de contador público economista, que es el que tuvimos todos los de más o menos mi generación, ¿verdad? Curiel, Astori, Iglesias, todos esos eran contador público economista. Entonces, a partir de que me gustaba mucho la matemática y todas esas cosas, profesor Cabaña y algún otro, profesor Varela, que ya falleció, en fin, me entusiasmaron para que agarrara para el lado de los métodos cuantitativos. Y ahí entré a facultad y un concurso, etcétera, etcétera. Yo era estudiante en esa época. Y en un momento dado, había habido todo un lío con una materia de tercer año que se llamaba estadística. Un lío así tremendo, habían echado al profesor, lo habían apedreado, un relajo brutal. Y el decano de aquel momento, que era Slinger, nos llamó a dos o tres compañeros de matemática, y Slinger era muy particular para expresarse como decano, y decía: arrégleme el Q este que no sé cómo hacerlo para usted. Entonces, agarró, y bueno, agarramos ahí, y con el profesor Cabaña, que era matemático, pero aparte estaba muy vinculado a todo lo que era el área nuestra, empezamos a elaborar un programa de la materia, y dábamos clase, eso debe haber sido en el año 71,
dábamos clase en el Paraninfo de la universidad, y daba la clase Cabaña. Para mí, unas clases absolutamente brillantes, inferencia estadística, tercer año de facultad. Para mí, unas clases brillantes. Para los estudiantes no entendían nada, pero nada. Entonces, desesperados, como yo más o menos tenía la edad de ellos, un poco más, yo tendría 24 años, los estudiantes tenían 20, nos explicás qué quiere decir este tipo. Y entonces yo creo que de la forma, y eso ustedes lo saben, eso incluso se lo digo a mis nietos, que ahora están más o menos en la edad de ustedes, no hay forma mejor de aprender que tratar de enseñar. No hay mejor manera de aprender, porque ahí tenés las dudas, ahí cuando querés explicarle al otro, ¿y esto cómo es? Y ahí empezás, ¿no? Muy bien. Entonces habíamos hecho, yo le dije a Cabaña, digo, mire profesor, pasa esto. No hay problema ninguno, dice, reúnete con ellos, no sé. Y entonces habíamos hecho un grupo paralelo y repetí, y yo les más o menos le explicaba, ¿no? Lo que era el teorema Neyman-Pearson y para qué servía y qué quería decir que las variables eran I y D y esas cosas. Muy bien, entonces a partir de ahí quedé muy vinculado a la facultad. Después, bueno, cuando vino la intervención me sacaron de acá, pero y tuve la posibilidad de hacer una maestría en estadística en Iowa State, donde fue después el Nacho y Natalia, bueno, y otra cantidad de compañeros, Juanjo y Laura. Y bueno, y ahí seguí vinculado ya solo a la profesión. Y me dediqué en mi vida a la profesión. Y les digo que es básicamente yo trabajando en un área, porque yo acá, después colaboré mucho con el Ministerio de Agricultura en el diseño de la muestra agropecuaria del Uruguay, que no había muestreo agropecuario, se hicieron las encuestas, etc. Y en esa área me vinculé mucho a la gente de FAO de Naciones Unidas, que los tipos tienen una división de estadística que es bastante importante. Y eso me dio la oportunidad de trabajar en muchos lados en el área de muestreo y análisis de datos, censo y todo. Por supuesto, claro, yo no sirvo de referencia, pero yo estoy encantado con la profesión. No, digo, realmente, digo, es una cosa muy bonita. Como dice mi señora, dice, además, dice, la variedad de disciplinas que vos podés, con las cuales te vinculás, ¿no? Porque he trabajado, yo qué sé, hicimos un trabajo para el Pereira Rosell cuando Ana Mor, que era la decana de medicina, sobre la diarrea infantil. E hicimos otro, yo qué sé, con Ramón Álvarez sobre cómo tratar los casos de no respuesta en no sé dónde. Entonces, uno se vincula, digamos, lo rico de esta profesión es eso, ¿verdad? Pues de repente vos estudiás otra profesión y estás como metido solo en tu disciplina. Entonces, una de las cosas que yo más valoro, no solo es que a mí me permitió crecer, me sentí muy feliz, me siento muy feliz, todavía hago alguna cosa, pero sino sobre todo eso, ¿no? La amplitud, no sé si ustedes están de acuerdo, que trabajan en esto, la amplitud de disciplinas o de campos en que uno tiene participación, ¿no? Así que me parece, lo felicito por haber seguido esto y no veterinario. Ahora 15 horas, chiquilines, están pronto, tienen tiempo. No, mentira. Yo le puedo contar. Bueno, mi nombre es Natalia da Silva, por si no saben, solo quería decir primero que nada. Está apagado, pero yo. Está apagado esto. Está apagado. Hola. Ay, no, van a morir. Me escuchan desde allá. Primero que nada, Ramón, que organizó, le puso pila de cabeza a estas jornadas donde participan pila de los estudiantes. Y muchas gracias porque no estamos acostumbrados a escuchar a los estudiantes decir tantas cosas lindas. Se ve que estamos haciendo un buen trabajo, porque sí, una cosa que yo siempre repito es que nosotros les tenemos que enseñar a aprender, porque realmente hay pila de métodos que son métodos nuevos. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar y aprender nuevas cosas todo el tiempo, ¿no? Más allá de que tenemos una buena base, y eso es lo importante, tenemos una buena base teórica, una buena base para resolver problemas aplicados, tenemos que enseñarles y darles como herramienta ser capaces de poder enfrentarse a nuevas cosas. Y creo que por lo que dijeron ellos, capaz que está una muestra sesgada, tenemos acá, no sé, Ramón, cómo lo seleccionaste, pero capaz que acá hubo. Yo, por cierto, se ve que le pagué acá al compañero,
porque me hice una promoción al curso. Pero no, eso quería decir, y bueno, muchas gracias por los tan lindos comentarios que hicieron. Espero que sigan participando, que terminen la carrera a pesar de que consigan trabajo rápido, que no se eternicen en el proyecto final. Acá a algunos compañeros que están en el final de la carrera y que no tienen que pasar 2 o 3 años para terminar el proyecto final, que se tienen que concentrar y terminarlo y después salir a hacer más cosas divertidas porque uno puede seguir estudiando al infinito y más. ¿Está? Chau. Gracias. No sé si hay más comentarios de la sala. Incluso hay muchos estudiantes jóvenes, si quieren hacer algunas preguntas a los panelistas. O sea, es un momento de encuentro entre, digamos, generaciones de estudiantes que hay que valorar. Nosotros del lado... Sí, Diego. Ah, sí, Ramón. Adelante. Con los dos micrófonos. Gracias. Hola. Primero que nada, volver a agradecer a las dos Cecilias, a Diego y a Pablito, que me siguieron el apunte. Y tal vez una aclaración para eso de que parece ser una muestra sesgada. Y probablemente sí, pero cuando fui pensando en las candidatas y candidatos, cosas que no sé si le quedó claro cuando ellos se fueron presentando, que claramente creo que componen, digamos, como 4 aspectos o 4 formas, perfiles diferentes de lo que son egresados de la licenciatura. Corríjame, pero Pablo es a quien tuve la suerte de tenerlo como... No sé, yo, para mí fue la suerte, él no sé si puede decir lo mismo, que fui su tutor junto con Eugenia y Martirio durante un buen tiempo para hacer su trabajo final de grado, pero Pablo es alguien que está claramente trabajando en el sector profesional ya hace tiempo. Y salvo alguna vez que lo convencí de escribir algo para algún congreso o cosa por el estilo, como que estaba bastante desvinculado lo que sería el mundillo académico, ¿no? Después, cuando pensé en Cecilia García, pensé en un perfil que fuese egresada, pero que estuviese trabajando en el sector académico, pero digamos que en la competencia, porque... Cecilia, como bien les dijo, está trabajando, ella no dijo, pero yo sé de buena fuente, está trabajando en lo que vendría a ser algo así como planeamiento de la universidad, está trabajando en la oficina similar que es planeamiento de la UPEC, o sea que ella está al frente de lo que sería la división estadística de la Universidad de Tecnológica. Pero por otra parte, ella no lo dijo, y ella es docente, no recuerdo qué materia, pero... en la propia UTEC, en más de un curso, porque además, cuando yo tomé contacto después de mucho tiempo, pandemia por medio, con Cecilia, fue a través de una pequeña encuesta que hicimos con Silvia de la dirección, tratando de ver cómo nos vinculábamos con estudiantes avanzados de la licenciatura, pensando en poder reclutarlo para el instituto. Y me llamó la atención que alguien llenase una encuesta que preguntamos varias cosas, en particular le preguntábamos experticia en algunas cosas. Pues experticia en paquetes estadísticos R, no nos parecía que fuera algo que nos fueran a decir que no lo tenían. Pero me llamó la atención cuando dijeron que alguien dijo tenía un total conocimiento en Python. Digo, acá paré las antenas. Digo, a ver, ¿quién? Eres estudiante de acá, dice sentirse altamente capacitada o capacitado en Python. Y era Cecilia. Y es porque ella creo que está dando cosas vinculadas, en todo caso ahora que diga ella, de Python en la UTEC. Después paso a Diego. Diego también es alguien que lo conocí el año pasado cuando entró como becario. Entonces, en cierta forma... Él estaba terminando su carrera, ya estaba vinculándose al sector industrial. No sé si el término es el adecuado, pero es como que tratamos de diferenciar cuando hablamos del ejercicio de la profesión. El sector industrial sería aquel sector que no tiene mucho que ver con la academia. Entonces, claramente, Diego,
compartía esos dos perfiles de ser alguien de la academia, en el sentido de que estaba trabajando acá en el IESTA, y por otra parte ya estaba haciendo sus primeros pininos en lo que sería la labor profesional, convencional. Y después apareció Cecilia Alonso, que tenía esa doble condición que no tenía lo demás, que era que además tenía una segunda carrera, que no es menor, el ser economista y ser estadística, creo que es un complemento muy bueno. Tuve la suerte de conocerla, ahí vino la discusión, yo pensé que era plan viejo, se ofendió, porque era plan nuevo, pero yo pensé que era, la había conocido mucho antes, y fue en el 2014, que la tuve en estadística descriptiva, y bueno, me gustó mucho verla ahora cuando se graduó este año, participé en su defensa de trabajo final. Entonces, un poco la aclaración para los que preguntaron si estaba sesgado. Y sí, se ha sesgado la elección de los cuatro candidatas y candidatos, pero creo que de algún modo representan diferentes cosas que entendemos que tienen los actuales egresados y que están claramente trabajando en el sector profesional con mucho éxito. Y bueno, nada, en todo caso, después si da tiempo, hago algún otro comentario. Gracias, Ramón. Sí, Fernando. Sí. Gracias, así. El cable, sí, no llegaría hasta. Muchas gracias. Con esto. Con los dos. Sí. Yo soy Fernando Peláez, en este momento soy director del Departamento de Métodos Cuantitativos. Y bueno, aprovecho para agradecer primero a Ramón y a Silvia, a Marco y a todos los compañeros que se pusieron las pilas y organizaron toda esta jornada. Bueno, ustedes por haber aceptado la invitación y haber dado estas consideraciones de manera tan clara. Y yo tenía una pregunta para hacerle llegar, que está vinculada con esto. Un poco una tensión que siempre hay en la formación, particularmente de estadísticos, aunque en todas las formaciones, ¿no? Que tiene que ver con ver si hay aspectos equilibrados o hay un desequilibrio entre lo que tiene que ver con la formación básica, o como decía Natalia recién, la base teórica de las cosas y la formación más aplicada, digamos, las metodologías, los métodos, el manejo de paquetes computacionales, las cuestiones más aplicadas, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué sugerencias nos pueden dar? O sea, ¿consideran que hay alguna cosa que está demasiado sesgada? Por decirlo de alguna manera, ¿hay demasiado teórico, hay demasiada matemática, demasiada probabilidad, o está bueno que así sea? ¿Cómo lo ven? ¿No? Me interesaba mucho ver la opinión que tenían en ese sentido. Entonces, le damos la palabra quizá comenzar por Cecilia. Yo creo que la formación que tenemos es súper profunda y que viene de la, o sea, que más allá que nos, ustedes hablen de su experiencia, pero que cuando uno sale al campo laboral capaz que no aplica todo lo que aprendió realmente, porque depende del área que trabajes, es realmente lo que la parte de la carrera que más aplicás, pero creo que esa profundidad que tenemos en nuestra formación hace que todo lo que nosotros hacemos o aprendemos o leemos del resto, querramos saber el por qué. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué esto otro? ¿Y por qué? Y poder entender el trasfondo de cada cosa que hacemos, de cada proyecto que existe, de cada modelo que se plantea, de cada cosa. Entonces me parece que esa profundidad que nos da teórica, esa dureza teórica que tiene la licenciatura, hace que al final seamos unos curiosos de la vida, porque todos queremos saber el porqué y cómo funciona esto, y no nos gustan para nada las cajas negras. Debe pasar a todos, es como, bueno, ¿y esto cómo funciona? Así básicamente, eso es lo que yo pienso, y es real que
capaz que no, dependiendo del área en la que trabajes, es qué tanto aplicas de lo duro que aprendiste, pero va en donde trabaje cada uno, supongo. Aporten, por favor. Sí, yo concuerdo con mi tocaya. Y no, lo otro que quería decir también es que creo que ahora con el plan nuevo, incluso en los últimos años, hay un montón de posibilidades de materias opcionales y como que cada uno puede ir formando su camino. Yo veo las opcionales nuevas que salen y digo, ay, pero yo lo quiero hacer, ¿cómo hago? Porque está todo el conocimiento se va expandiendo y surgen necesidades de nuevas opcionales. Y creo que ahí cada uno puede ir haciendo como su perfil. De repente, para los que les interesa más lo académico, un perfil más académico. Para los que les interesa más lo aplicado en economía o en demografía o lo que sea, irse formando para todo de interés. Y pueden salir dos licenciados en estadística con conocimientos completamente diferentes. Eso creo que también es algo importante a tener en cuenta. Incluso creo que para las personas que elijan, yo que sé, gente de recursos humanos o lo que sea, no es solo saber que es licenciado en estadística, sino tener más conocimiento de qué perfil tomó, porque en particular en esta carrera, como está tan transversal a un montón de áreas, hay que tener como más información de la formación que se tuvo. Y sí, como estoy de acuerdo con Cecilia, que tenemos como una formación bastante teórica, y a mí me pasó en Salamanca que era mucho menos académico el perfil de las asignaturas, estaban perfiladas más como para trabajos más del sector privado, no tan académicos. Creo que lo que dice Ceci está bueno, de que nos despierta como esa curiosidad y esa posibilidad también de lograr entender nuevas herramientas que aprendemos y qué es lo que hay atrás y no usar nada a modo caja negra. No sé si... Bueno, me toca hablar de nuevo. Sí, yo digo, estoy de acuerdo con lo que dijeron las Cecilias, perdón. creo que lo exigente que es la carrera en cuanto a lo teórico te da esa base que yo le voy a asociar un poco con el trabajo de becario que dice que tal vez más estadístico que mi perfil en el ámbito privado. Yo como becario hice proyectos o estuve trabajando en proyectos que utilizaba técnicas que no la vi en la carrera, realmente no la vi. Técnica de aprendizaje no supervisado que no había visto, pero había pasado por un curso de análisis multivariado que me dio una base muy buena, o pienso yo que es buena, que me llevó a adaptarme de forma más rápida a ese proyecto que estaba realizando. Podía extrapolar un poco lo que había aprendido a este proyecto nuevo y la curva de aprendizaje fue mucho más rápida. Que eso es algo que en el ámbito privado te sirve mucho, el adaptarte rápidamente a un trabajo, a un equipo, a lo que sea, que es más o menos lo que habíamos hablado, eso que te da la carrera de forma implícita. Es algo bastante considerado en el sector privado. Digo, acá también en el sector académico, obviamente. Yo creo que está bastante bien balanceado el tema de la teoría con las herramientas computacionales. Más que nada, no me pagó Natalia, pero por las dudas, pero sí, para mí es algo fundamental eso de ya poder utilizar, de ya poder tener un curso específico de R que no, ya nos sirve para utilizar en otros cursos, además. Digo, todos los análisis que tenemos, meterlo en una Shiny y poder correrlo mil veces sin tener que escribir código, línea a línea de código. Digo, para mí eso es fundamental. Y creo que está bastante balanceado en ese sentido. No sé si... Sí, mi opinión es corta.
El tema de la profundidad, digamos, teórica, lo que te sirve es como que te corre como en el backend, digamos. Es como que siempre lo tenés ahí y te ayuda como a visualizar posibles fallas en los trabajos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Es como que te queda ahí, es como andar en bicicleta. O sea, vos no lo pensás, pero hay todo un sistema que va atrás. Y es como eso. Ves un problema y decís, esto es medio raro. Y es como que eso es lo que para mí me aporta esa parte muy teórica. Sí. Gracias por este comentario sobre la parte, digamos, como dicen, teórica o metodológica. Y de hecho, bueno, en la carrera, incluso en los trabajos finales de grado, hay como estas tres vertientes, trabajos que se definen como más de carácter metodológico, trabajos que pueden tener mayor énfasis en el análisis de datos y trabajos que pueden tener mayor énfasis en las herramientas computacionales. Esto es una, con Nacho veíamos estas como tres características que son las que un poco pueden caracterizar un trabajo final de pasantía, de acuerdo, un trabajo final de grado. Luego la carrera también tiene pasantías. Aprovecho para decirlo porque Ramón está a punto de finalizar un convenio con el Instituto Nacional de Estadística que dará lugar a dos pasantes. Que pero bueno, tienen algún requerimiento, y un muy buen requerimiento es que este trabajo debe llevar 6 meses en el Instituto Nacional de Estadística y al cabo del 7º mes ya debe estar pronto el informe. Esto se relaciona con comentarios que otros de ustedes hicieron, y es que estamos siempre tratando de lograr que el trabajo final de grado tenga una duración adecuada a la duración de la carrera. No queremos que estos trabajos se eternicen, que se estiren en el tiempo sin dar lugar después a un producto acorde, sobre todo porque es una de las actividades curriculares de la carrera. Son 30 créditos y bueno, hay que tomarlo como es, un poco más que un semestre. Más iniciativas se tomarán en la carrera, por supuesto, a los efectos de que todos logremos mantener una duración adecuada de este trabajo final de grado. La idea es, además, reitero algo que dije al principio de esta semana en la reunión sobre los trabajos finales de grado, hay una oportunidad que otra carrera no tiene, y es que gracias al aporte de Cecilia, que aquí ahora está presente, nosotros logramos una visibilidad a nivel mundial de un trabajo final de grado. Una vez que un trabajo está en Colibrí, este repositorio de la Universidad de la República, gracias a las palabras claves, a los metadatos que Cecilia predispone, este trabajo lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, no sé, la oferta de inmuebles en Montevideo, si alguien en otra parte del planeta buscara este tipo de información, encontraría el trabajo final de grado que se defendió en diciembre del año pasado. Es decir, son oportunidades que no toda la carrera tiene y que hay que valorarla y bueno, pensar que hay mucho trabajo detrás de eso. En el caso de los trabajos finales de grado, aquí le agradezco nuevamente a Cecilia por este aporte que es extraordinario. Yo no conozco tantas otras carreras donde hay un cuidado tan puntual hacia lo que venimos haciendo. Cierro este paréntesis. Si hay docentes quizá que quieran aportar más sobre el lado como docentes hacia los egresados. Hubo un intercambio muy lindo hoy de parte de ellos, valorando realmente lo que ha sido su estudio aquí en facultad. La carrera tiene ahora coordinación con otras facultades también. En este sentido, la personalización de los planes de estudio es una realidad. Hace poco incluso hay posibilidad de inscribirse al curso de otra facultad de manera personalizada. En fin, son tantas las oportunidades.
No sé si hay, Ramón, otra cosa que quería decir antes. Bueno, pero otros docentes. Sí, Andrés, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, la verdad que no los conozco a ninguno de los cuatro, así que estuvo buenísima la charla que tuvieron. La verdad que los felicito por la carrera y por los motivados que se encuentran. Y una cosa que, como docente del instituto, y como me preocupa más, o sea, más no mucho la parte académica y de investigación, vi que del plantel de ustedes cuatro, solamente uno habló de formación de posgrado. O sea, entiendo que te ingresaste vos el viernes, es imposible la otra semana ya saber la formación, pero ¿qué perspectivas ven? Si se sienten motivados para realizar, vos fuiste a ciencias sociales a realizar, ¿es la maestría que te gusta? ¿Es la maestría que estaba a disposición? Si les parece que el instituto puede hacer un poco más hacia eso, que si existiera una maestría que formara el instituto, ¿qué perfil o qué situaciones les gustaría abarcar? Me parece que eso puede ser un recurso súper importante para el planteamiento y el pensamiento tanto del instituto como del departamento en general, saber su opinión y qué es lo que tienen. O sea, comprendo que el mercado es el mercado profesional y que las herramientas hay que darlas y aplicarlas y posiblemente cobren el triple de lo que cobramos acá. ¿Bien? Pero está, o sea, tenemos esa otra parte que queremos potenciar la parte de investigación con ustedes, con los recién egresados. Sé que hay algunos que están por ese camino. Y está, me llamó la atención eso, que de cuatro solo uno habló de la formación de posgrado. Quería preguntarle los motivos y ver qué es lo que nosotros podemos aportar para que ustedes puedan sentirse reconfortados, ya que tuvieron una maestría. O sea, por lo que entendí, tuvieron una licenciatura que era en un lugar fijo, donde tenían plenamente contacto con los profesores, a irse a una maestría en otro lado, que capaz que son unos seres aislados e individuales. ¿Bien? Gracias, Andrés. Muy bien. Nos movemos entonces sobre posgrados. Bueno, yo arranco porque sé la que tengo un posgrado en curso. La elección del posgrado la hice internamente en el momento que empecé la licenciatura, que fue cuando salió el programa, la maestría del programa de población, que creo que fue en 2008. Cuando teníamos clases de demografía, alguien la, no sé si fue Banda, que andaba por ahí, que la tuvimos en un curso de demografía. Y nos comentó, y yo dije, espectacular. Una vez que terminé la licenciatura y tuve la oportunidad de presentarme, yo siempre quise, una vez terminada la licenciatura, poder aplicar, poder dedicarme a un área en específico, tener las herramientas que tengo y aplicarlas a un área específica. Y en particular me gustaba la demografía desde el comienzo de la licenciatura yo ya más o menos visualizaba que quería seguir la línea de demografía y de estudios de población. Ahora les toca hablar a ustedes. Bueno, en principio no. Como hace muy poco que egresé. Me voy a tomar un descansito de la vorágine esta del final de la carrera, además de que estoy con varios proyectos acá del instituto, estoy con mi trabajo en el sector privado. Yo lo que he visto, tengo que madurar un poco más la idea, pero la oferta que aparece hoy para, más en coordinación con lo que somos, quizás está en la maestría en la ciencia de datos de la Facultad de Ingeniería, que no sé si alguno ya la ha visto. Hay mucha gente que entiendo que hace el posgrado de Ingeniería Matemática también, que egresa de la licenciatura en Estadística y sigue esa maestría.
Y si no, la otra posibilidad también es, bueno, estudiar afuera, que siempre es una posibilidad. Quizás Cecilia también le puede hablar más de lo que es estudiar afuera, porque yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Pero no, en definitiva eso, por ahora voy a descansar un poquito y después pensar bien las opciones que tengo. Bueno, yo en realidad sí pienso seguir estudiando. Sigo con el mismo problema que tenía en el 2014, que no sabía si me gustaba más economía o estadística, y me anoté a las dos carreras y las seguí las dos y las terminé las dos. Y ahora sigo con el mismo problema, no sé si hacer una maestría en economía o una maestría en estadística. Y en realidad me gustaría hacerla afuera. Me gustaría aplicar alguna beca y hacerla afuera, pero primero tengo que decidir cuál, dónde, cómo, etcétera, etcétera. Pero sí, me gustaría hacer algo aplicado y trataría de que tenga el menor contenido teórico duro posible. Sí, y tal. Yo en mi caso no tengo pensado hacer un postdoctorado o algo de eso en un corto plazo, porque también como que me gusta ciertos temas que no hay mucha oferta y como que me lleva a estudiar por mi cuenta en realidad. O sea, como que me auto aprendo. Nada, eso, o sea, lo que me gusta a mí es la parte del deporte, o sea, ciencia y deporte, que no hay, o sea, no tiene mucho que ver con la oferta que hay últimamente y como que la vida es muy corta para seguir agregando cosas de matemática y contenido puro y duro, que, o sea, está bueno también abrir un poco y aprender otras disciplinas, o sea, en ese sentido. No, que sin duda este tema de los estudios de posgrado es un tema amplísimo. Pero es bueno que se empiece a pensar en eso. Efectivamente, creo que ustedes han destacado alguna carrera en otras, digamos, servicios, facultades de UDELAR. Y bueno, esperemos que se pueda generar una dinámica. Más orientada, digamos, al pensamiento estadístico también. Pero esto es un trabajo, un debe, ¿no? Que todos tenemos. No sé si agradecer a Andrés realmente por este tema que es muy profundo y complejo a la vez. Por cierto que, digamos, el grupo docente actual tiene unos conocimientos que serían tan adecuados para volcar en carrera de posgrado. Ojalá que se pueda encaminar este tipo de propuesta. No sé si hay más trabajo. Ahora no sé, estoy viendo Daniel, que es un docente que a partir de este semestre en particular se ha unido al grupo docente del instituto y demografía es como atraviesa una etapa como de repunte aquí en facultad. No sé si Daniel quieres dejar alguna palabra aquí para los estudiantes e estudiantes nuevos. Aprovecho un poco para que plantees el tema, o sea, de la perspectiva que tiene la demografía, ¿no? Sí. Como oportunidad laboral. Sí. Bueno, eso, yo me estoy incorporando como docente, soy docente de investigador a partir de marzo de este año y voy a estar a cargo del curso de demografía. Para mí es muy bueno estar hoy acá porque, de hecho, mi formación no es en estadística. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, después hice formación en el exterior, hice una maestría en Canadá y después estuve en España haciendo mi doctorado y después estuve en Alemania haciendo mi postdoctorado. Y
Y bueno, y es como buenísimo conocer otras formas de pensar y de y esta formación que sobre la que están tan contentos, que me parece que está muy bueno para el equipo docente escuchar este tipo de cosas, y que es una instancia que se podría hacer como recurrente, ¿no? Porque me parece que el mercado laboral va cambiando tan rápido que seguramente haya cada año algo nuevo para decir. En relación al el curso de demografía, el trabajo que vamos a hacer, bueno, vamos a seguir con el curso que tenía planteado Hugo y Marco. Obviamente yo le voy a dar un sabor distinto, una perspectiva nueva. La idea es vincularlo también al trabajo que hacemos en investigación en el grupo. De hecho, Diego es parte de ese grupo de investigación que se estableció en el IESTA a partir de julio. Y bueno, vamos a trabajar también con intentar incorporar R de una manera fuerte también en los contenidos, poder hacerlo un buen mix de teórico y práctico. Y bueno, me parece que también, yo voy a dar una charla ahora esta tarde, y creo que la demografía en general va a ser uno de los temas centrales de los años que vienen. O sea, ya hay una discusión que quizá la han empezado a palpar, que es el tema del decrecimiento poblacional, la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional. Ahora con el tema de la reforma de la seguridad social va a ser un tema que va a estar más en carpeta. Y de hecho, va a ser un desafío importante. Los demógrafos a veces somos reticentes a dar como leña, fuego, a alimentar algunos discursos que a veces vienen de algunos lugares que políticamente son complicados, ¿no? Y a veces el discurso pronatalista involucra ciertos aspectos conservadores y algunas propuestas de solución que no son, digamos, las que nosotros entendemos que funcionan. Pero eso no quiere decir que no haya que prestar atención a un problema que va a ser importante, va a ser cada vez más importante. Si ustedes ven la gráfica de nacimientos, por ejemplo, que yo voy a mostrar ahora en la tarde, están pasando cosas rápidamente y son todos temas que vamos a tener que enfrentar. Entonces, la idea del curso es vincularlo a lo que está pasando, aprender a modelizar, aprender a pensar en los procesos demográficos a nivel individual, que me parece que a mí me parece que donde están las respuestas, donde se puede vincular a causas, donde podemos entender los determinantes de los procesos demográficos y hacer ese vínculo entre lo individual y el proceso demográfico a ese nivel y después los indicadores agregados que son los que utilizamos para leer cómo una población cambia y evoluciona en el tiempo desde esa perspectiva. Así que bueno, espero verlos en el curso a muchos de ustedes y tener un gran semestre. Y muchísimas gracias a los expositores por enseñarme sobre la licenciatura. Gracias. Quizá hay alguien más que quiera aportar. Le recuerdo que a las 14 ya tenemos el comienzo de una sesión muy importante, intensa, de trabajo de investigación. El momento, sí, me hace enseña como de quizá una pausa para comer. Un momento. Hay un momento. Bueno, sí. El momento de las sorpresitas. Gracias por venir. Viva. Sí. Bien. Hola. Bueno, para ir cerrando y si me querés aburrir. Sobre todo porque veo que los que van quedando, salvo Ana, Nacho, Daniel, el resto son todos estudiantes,
lo cual me vuelve a dejar muy contento. Y sobre todo son estudiantes nuevos. Entonces, es como que decían, bueno, acá estamos viendo como una especie de, esto es digamos, el pasado y esto es el futuro. Entonces, algo que lo que dijo Diego tiene que ver con un poco una estrategia que hemos trazado desde la dirección del instituto, de alguna manera hacer que los estudiantes se vinculen y sientan el instituto como su propia casa. Más allá de que lo que sentían, porque físicamente estábamos en un edificio que casi que le era propio, entonces todos decían, soy estudiante de licenciatura en estadística, pero estudio en otro lado. O sea, y les costaba decir si son estudiantes de licenciatura o estudiantes del instituto. O sea, a tal punto había una confusión que en cierta forma es buena que exista, porque en cierta forma hace que se potencie la sinergia entre el instituto y la licenciatura. Entonces, un poco la experiencia en este último año post-pandemia que hemos desarrollado de la dirección es que el instituto le dé puertas abiertas a los estudiantes. Lo hemos hecho, como decía Diego, hicimos un ciclo de capacitación pagando, digamos, suscripciones a una plataforma que permite generar cursos. Eso lo vamos a seguir manteniendo. En todo caso, a los que ya saben cómo funciona, no voy a aburrirlos. Los que no saben, de pronto yo les escribo un correo, hacemos en algún momento una reunión y les explico un poco en qué consiste, pero es algo que tiene que ver con lo que decían cualquiera de ellos, y es que hay una muy buena teoría, hay una experticia computacional que está en base a lo que se optó, que es, además, el paradigma de enseñanza durante mucho tiempo fue el R, y eso fue evolucionando porque la industria pide otra cosa, pide Python, y claramente lo que decían, el no saber generar datos, al no saber un lenguaje de consulta de datos, hace que uno tenga que aprenderla después, cosa que la pueden hacer perfectamente, pero si lo hacemos en forma más sistémica desde la licenciatura, creo que vamos a llegar a mejores resultados. También ya vemos que competimos contra los salarios del sector industrial, y entonces algunos de ustedes que han pintado como futuros investigadoras o investigadores se terminan yendo porque, bueno, es imposible retenerlos con salarios de grado bajo, que es lo que actualmente el instituto puede brindar. Pero lo que les pedimos es que sigan manteniendo esa relación entre los estudiantes que son más avanzados, y saber que el instituto es algo donde ustedes pueden pasar. Está bueno que pasen. De hecho, en el nuevo edificio, en la nueva estructura del edificio, Salón 22, yo le llamo el Kinder, porque es una sala donde, por suerte, la burocracia de la facultad con la reforma de arquitectura hizo que se atrasase, y entonces algo que una oficina que iba a quedar dividida en tres, no tiene división y funciona como una sala de coworking, donde hemos visto que muchos de ustedes que hoy están acá han pasado y han hecho cosas muy lindas, y es un espíritu y ambiente que queremos que permanezca. Así que la idea es que aquellos que se fueron van a ser reemplazados por los nuevos, y que estén al tanto, tienen esa ventaja de tener un WhatsApp donde, por ejemplo, se enteran de que una materia que parece que va a ser presencial, es presencial y no es presencial y virtual, cosas de esas que se manejan a escala, digamos, familiar, que es lo que seguimos teniendo acá en la licenciatura, ¿sí? Otra cosa que también hemos, porque estas jornadas de esta segunda, tercera parte de la mañana que tiene que ver con esta mesa de los egresados, tiene que ver también con la posibilidad de entender qué otras cosas el instituto le puede brindar. Y en particular, han surgido cursos que empezaron como una primera experiencia de esos cursos intensivos, concentrados, y que ya se han transformado en cursos regulares. Y esa experiencia se va a poder seguir ampliando en la medida que esos cursos que son intensivos tengan participación de ustedes, para que el año siguiente uno los pueda plantear como curso regular. Por ejemplo, decía Cecilia, veo que hay opcionales que me hubiese gustado tener cuando yo estudiaba. Bueno, esa es la idea de poder. La ventaja que tiene el instituto es que podemos tener como cierta independencia, que nos vamos a la flexibilidad que puede tener la carrera, y es, si el instituto ofrece cursos y ustedes lo toman,
nos dan a nosotros las herramientas para poder esos cursos que son puntuales, transformarlos en cosas más regulares y que claramente complementan la currícula de cualquiera de los planes de estudio, ¿sí? O sea, en particular, este año Daniel dio un primer curso en marzo, abril, sobre modelos basados en agentes, y ese curso ya es acreditable, y la idea es que ese curso sea la génesis del curso que el año que viene, corregime, va a ser algo más largo y extendido en el tiempo. Y así va a haber un curso de análisis de redes en septiembre, que es con gente del Instituto de Economía, que mi expectativa es que ustedes lo tomen, ese curso va a poder ser acreditable para que de pronto podamos pelear con Marco el año que viene y con Nacho, el que está en la comisión de carrera, que ese curso pase a ser un curso regular, opcional de cualquiera de las orientaciones de la licenciatura. ¿De acuerdo? Entonces, reiterar eso, que el instituto, por ahora que son poquitos, sigue siendo su casa, y preferible que pregunten y no quedarse con la duda, y que la idea es que tenerlo siempre como que formen parte de esos proyectos de investigación incipientes, que muchas veces, cuando yo hablaba con algunos de ustedes, eran básicamente de onda. O sea, no podemos ofrecer más que un ámbito donde sentarnos a ver algunos problemas y que de ahí ustedes se quedasen con ganas de saber más. Y nos ayudaban a nosotros como investigadores a seguir generando masa crítica en un contexto donde es muy difícil retener a la gente joven por los salarios que son muy bajos y no hay forma de combatirlo. ¿Tá? Bueno, era eso. De vuelta, gracias a los cuatro por venir. ¿Tá? Gracias, Pablo. Primero, aquí. No, gracias. Diego. Cecilia, a ti. Y bueno, Cecilia, muchas gracias. Se da la grabación.